La corrupción cuesta a los españoles 87.000 millones de euros al año. Mucho dinero, ¿verdad? Por eso hoy en Hazte la Lista te contamos qué pasaría en España si no hubiera más corrupción. Vamos a ponernos en situación. Se calcula que entre 2010 y 2016 ha habido más de 11.500 investigados y detenidos por todas las formas de corrupción posibles. Sobresueldos, malversación de fondos, adjudicación ilegal de cargos, cohecho… Y todas ellas juntas cuestan 87.000 millones de euros al año, que créeme, dan para mucho. Por ejemplo, para evitar los 10.000 millones en recortes a la sanidad pública o para que los 32.000 profesores no contratados estos últimos años vuelvan a las aulas. Te presento a Ignacio González, protagonista indiscutible de la Operación Lezo. Este político del PP fue el presidente de la Comunidad de Madrid entre 2003 y 2015, pero también lo fue del Canal de Isabel II, la empresa pública que gestiona el agua madrileña. Pues resulta que González se dedicó a comprar empresas por Latinoamérica para una supuesta expansión de los negocios del canal a un precio muy superior al real y a quedarse con las vueltas. En total, 23,5 millones de euros que hubieran servido para que 52.000 personas pudieran operarse, 15.000 universitarios hubieran estudiado con beca y salvar la vida de muchas mujeres comprando 100 aparatos nuevos de mamografía. En 2001, un montón de empresas andaluzas se vieron obligadas a despedir a parte de sus trabajadores para no cerrar, y por eso el gobierno de esta comunidad autónoma decidió pagar las prejubilaciones de todos ellos. Pero poco a poco el dinero empezó a desviarse para terminar en manos de personas que no lo necesitaban en absoluto. ¿Y quién estaba detrás de todo esto? Pues políticos, sindicalistas y abogados que sacaron tajada del asunto con comisiones desorbitadas. El timo costó 133 millones de euros, más o menos, la jubilación media de 11.000 pensionistas durante un año, que seguirán viendo cómo sus pensiones cada vez les da para menos. Con 18 imputados y más de 6 millones de euros malversados, esta es la historia del caso NOS. Entre 2005 y 2006, Iñaki Urdangarín, el yerno del rey emérito, se sacó de la manga una empresa que pedía ayudas públicas para organizar eventos y conferencias, pero el presupuesto real de esas actividades era muy inferior al dinero que en verdad recibían, y lo que sobraba se blanqueaba en sociedades fantasma para terminar en paraísos fiscales. Con ese dinero robado se podrían pagar las becas comedor de todos los niños que viven en Baleares y Murcia durante un año. En 2012, la caja de ahorros Caja Madrid estaba tan al límite que tuvo que recibir un rescate de más de 22.000 millones de euros para no desaparecer. Eso sí, mientras tanto, muchos de sus directivos se estaban pegando la gran vida. Esto fue gracias a las tarjetas opacas, el escándalo de corrupción que involucró a 85 de sus consejeros y directivos. Pues resulta que todos ellos tenían una tarjeta de crédito que usaban de forma personal para pagar cenas de lujo, fiestas, vacaciones, viajes exóticos, joyas, toda cuenta de la entidad y, por supuesto, sin declarar a Hacienda, por un total de 12 millones de euros que podían haberse utilizado, por ejemplo, para evitar el despido de muchos de los empleados que la crisis se llevó por delante. La trama púnica tiene como cabecilla al exconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, y a otros 91 imputados. El fraude era este. Granados usó su posición privilegiada para dar contratos públicos a dedo a empresas, a cambio de suculentos sobornos. Pero en 2014 le pillaron una cuenta en Suiza con dinero no declarado y, tirando del hilo, los jueces descubrieron que todos los implicados habían logrado defraudar más de 500 millones de euros que servirían para arreglar carreteras, pavimentar pueblos o mejorar conexiones entre ciudades. Llegamos al plato fuerte, el caso Gürtel. Y ojo, que aquí el cabecilla no es un político, sino el empresario Francisco Correa, también conocido como Don Vito. Correa y otros como él se dedicaron durante años a sobornar con regalos, por ejemplo, trajes, a políticos del PP de Madrid, Valencia y Galicia. Así conseguían que sus empresas se llevasen contratos que deberían haber sido otorgados mediante concurso público. Por ejemplo, solo con la organización de la visita del Papa a Valencia en 2016, la Gürtel ganó 3 millones de euros. Y esto no parece tanto si lo comparamos con los 863 millones totales del fraude, lo que costaría atender en un año a 80.000 personas con dependencia. Pero la pieza que completa el puzzle de la trama Gürtel se llama Luis Bárcenas.
Vamos por partes. Luis Bárcenas fue tesorero del Partido Popular hace 9 años. Durante este tiempo dejó escrito de su puño y letra muchas de las donaciones ilegales de la Gürtel. Y si te suenan tanto estos papeles, es porque en ellos llegó a estar implicado el actual presidente del gobierno, Mariano Rajoy. Pero además, la Fiscalía Anticorrupción dijo que Bárcenas se quedó con 1,2 millones por hacer de intermediario entre las administraciones y algunas empresas, además de ocultar 47 millones de euros en Suiza. El caso Cooperación es seguramente el caso más inmoral de los últimos años. Todo sucedió entre 2008 y 2011, cuando la Comunidad de Valencia quiso ayudar con 1,8 millones de euros a colectivos desfavorecidos de Nicaragua, pero solo llegaron 43.000 euros. Así que en vez de llegar a niños víctimas de explotación sexual, a la reducción del contagio del VIH o a la reconstrucción de Haití, la mayor parte del dinero fue a parar a los bolsillos de Rafael Blasco, ex conseller de Solidaridad, y a otros 27 imputados. El equivalente al dinero robado podría traducirse en, por ejemplo, 288.000 menús escolares. Toda la riqueza cultural histórica de la Comunidad Valenciana queda ensombrecida por la cantidad de casos de corrupción e irregularidades políticas de esta autonomía. Caso Fabra, caso Blasco, caso Hernández Mateo, Gürtel, Brugal, Emarcha… Se estima que con los 12.500 millones de euros defraudados en los últimos tiempos, se podría pagar becas de investigación que permita a los estudiantes quedarse en su país a trabajar, establecer un programa sostenible de I+D… Te haces una idea, ¿verdad? Aunque todos estos casos nos cabren, son solo la punta del iceberg. En 2015 había 1.700 causas judiciales abiertas y más de 500 imputados por robar un dinero que sale de tus impuestos. Así que, ya sabes, la próxima vez que tengas que esperar 3 meses para ver a un dermatólogo, recuerda por qué no hay dinero para contratar a otro médico.